todos y cada uno de ustedes. Agradecemos de manera muy especial su presencia a este recinto, en donde llevaremos a cabo la ceremonia de ingreso del doctor Adrián Bellán a las Academias de Ingeniería de México y la Academia Mexicana de Ciencias. Sean todos muy bienvenidos a este tan significativo evento en el marco del 24º Congreso Internacional Anual de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Mecánica, cuyo título es el de Transformando la Educación para el Hombre del Futuro. Y en ese marco, las sociedades y las academias de ingeniería han tenido a bien llevar a cabo esta ceremonia tan importante para no solamente para las academias, no solamente para el gremio de la ingeniería, sino para nuestro país, y a nosotros como Universidad Autónoma de Campeche, nos complace y nos honra que sea en nuestra casa donde se esté llevando a cabo este momento. Muy bienvenidos. La Academia de Ingeniería de México, la Academia Mexicana de Ciencias, la Sociedad Mexicana de Ingeniería Mecánica y la Universidad Autónoma de Campeche, les extendemos la más cordial bienvenida a esta ceremonia de ingreso del doctor Adrián Bellán como miembro correspondiente a estas academias mencionadas. Nos complace presentar el presidium que nos acompaña, el doctor José Francisco Albarrán Núñez, presidente de la Academia de Ingeniería de México. El doctor José Luis Morán López, presidente de la Academia Mexicana de Ciencias. El doctor Adrián Bellán, miembro correspondiente de nuevo ingreso e investigador de la Universidad de Duke, Estados Unidos. El doctor Víctor Hugo Jacobo Armendáriz, presidente de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Mecánica. El maestro Guadalupe Manuel Estrada Segovia, director de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Campeche. El doctor Jaime Cervantes de Gortari, miembro de la Academia de Ingeniería de México y de la Academia Mexicana de Ciencias e investigador de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Y también nos acompañan en este presidium los doctores Abel Hernández Guerrero, el doctor Marcelo López Parra, el doctor Rafael Colás Ortiz y José Luis Fernández Sayas, todos ellos proponentes y colegas del doctor Bellán. Toma la palabra en este momento el doctor José Francisco Albarrán, quien dará la bienvenida al doctor Bellán a la Academia de Ingeniería de México. Muchas gracias. Estimado señor doctor José Luis Morán López, presidente de la Academia Mexicana de Ciencias, maestro Guadalupe Manuel Estrada, director de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Campeche, doctor Víctor Hugo Jacobo Armendáriz, presidente de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Mecánica, doctor Andrés Bellán, próximo miembro de las Academias de Ciencia e Ingeniería, distinguidos miembros del presidio, miembros de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Mecánica, señoras y señores. A nombre de la Academia de Ingeniería, agradezco la hospitalidad de la Universidad de Campeche y la cooperación de la SOMIM para llevar a cabo esta ceremonia de ingreso del doctor Andrés Bellán a la Academia de Ingeniería de México y a la Academia Mexicana de Ciencias, ceremonia sin igual. Pues no solamente es la única, hasta el momento, en que el ingreso se hace simultáneamente a estas dos prestigiadas instituciones, sino también por la extraordinaria calidad del individuo que ingresa. Hablaré, sin embargo, por lo que respecta a la Academia de Ingeniería de México, a la que represento,
sabiendo que otras personas como me complementarán, perdón, ya parezco Peña Nieto, como corresponda. El doctor Bellán es tanto un científico como un ingeniero, y es en este sentido que la Academia de Ingeniería le recibirá con gusto y entusiasmo a sus filas. A las filas de una institución que congrega a lo más destacado de la ingeniería de México en sus miembros titulares y del planeta en sus miembros correspondientes, con el objeto de abonar al acervo intelectual y empírico que apoya el desarrollo de la ingeniería mexicana, tanto en su mejor práctica como en la formación de mejores profesionales del ramo. Hacemos esto con la convicción de que ingeniería es soberanía. Ingeniería es soberanía, y los países que así lo entienden y actúan en consecuencia son más desarrollados y, claro, más soberanos. México no es de esos países, pues ha tenido como estrategia exportar sus recursos naturales y su mano de obra, dándole mínima importancia a la economía del conocimiento. Hemos sido importantes exportadores de petróleo crudo, de metales preciosos y otros productos de nuestra tierra, que después compramos ya procesados o convertidos en maquinaria de diversa índole. Hoy, por ejemplo, pagamos más por los gasolíferos que importamos que lo que nos pagan por el crudo que exportamos. Pagamos así el valor agregado que implica refinar al crudo y con ello las inversiones para hacerlo y los salarios de los trabajadores de los países de donde provienen estos gasolíferos. ¿Qué haría nuestro país si, por ejemplo, los Estados Unidos decidieran que no vendernos gasolina o diésel? Tendríamos que buscarlo de otras fuentes y muy probablemente a mayor costo, con un importante impacto en nuestra economía. México es el principal exportador de televisores de pantalla plana en el mundo. Es también el séptimo en la exportación de automóviles. Los productos de manufactura mexicana son de muy buena calidad, reconocida mundialmente. Pero estos productos que se fabrican en México son diseñados en otros países. Y también son diseñados en otros países los procesos de manufactura y la maquinaria que se utiliza. ¿Qué pasaría si nuevos diseños de automóviles o televisores o la maquinaria utilizada para su producción redujeran la ventaja de costos de México con respecto a otros países? Muchas inversiones de manufactura saldrían de México desempleando a miles de trabajadores. Como se puede apreciar, México está en una posición muy vulnerable, porque las decisiones tecnológico-económicas de otros países pueden causar una situación catastrófica en el nuestro, igual o mayor quizás que una guerra de invasión. Con facilidad, podemos ser invadidos virtualmente, y eso es pérdida de soberanía. ¿Estamos muy lejos de que algo así pudiera ocurrir? Ahí tenemos los inicios de una guerra comercial que, de continuar, tendría efectos importantes en todo el mundo, y México no sería la excepción. Pero no veamos solo estos aspectos que son quizás coyunturales. Consideremos otros aspectos, como el desarrollo tecnológico. La consultora Oxford Insights sitúa a México en el lugar 22 de 35 países en el índice de preparación para la inteligencia artificial y predice que la automatización de los procesos de manufactura y de construcción afectará a casi el 20% de la fuerza laboral de nuestro país en las siguientes 2 décadas. ¿Qué consecuencias sociales y económicas tendrá tal situación? Nuevamente, somos vulnerables ante las consecuencias del desarrollo tecnológico al que hemos renunciado por décadas. En esto, me gustaría tomar como ejemplo a la República Popular China. La República Popular China tiene una estrategia muy distinta a la mexicana. Ellos también fabrican automóviles, es más, son el primer productor mundial. Pero no se limitan a armar los automóviles que diseñan en otros países, sino que tienen al menos 5 marcas de vehículos propias.
son el país con mayor reserva y producción de los metales denominados tierras raras. Estas son esenciales para las pantallas de nuestros teléfonos y monitores y para los LEDs más eficientes, para turbinas, trenes de levitación magnética y baterías. Sin embargo, la estrategia de China no es exportarlas, sino usarlas en su propio territorio. Quien desee usarlas debe ir a China a fabricar sus componentes. Según la revista Science, China piensa invertir $2,000 millones en un parque tecnológico dedicado a inteligencia artificial, área que está desarrollando activamente y que espera que para 2030 genere del orden de $150,000 millones anuales. Hasta 2016, 8 de los 9 miembros del Comité Central del Partido Comunista, que es la cabeza del gobierno de la República Popular China, eran ingenieros y científicos. El nuevo comité sigue teniendo una importante presencia de ingenieros y científicos, pero ya no tan abrumadora. Mientras en México, la presencia de ingenieros en las posiciones más importantes del gobierno ha sido casi inexistente. Entiendo que es posible que sea una mera casualidad que esto coincida con la diferencia del crecimiento económico y de competitividad de ambos países, pero no lo creo. Por el contrario, creo que en México falta mucho mayor conciencia, mayor apreciación de la importancia de la ingeniería y mucho mayor participación de los ingenieros en la dirección de nuestro país. Esto no es una novedad. Pongamos una muestra. El CONACYT fue creado en buena medida gracias a la visión y gestión del ingeniero Eugenio Méndez de Ocurro, quien fue su primer director a la vez que secretario de Estado. La Academia de Ingeniería hizo 2 estudios sobre el estado del arte de la ingeniería, uno que publicó en 1993 y el segundo que publicó en 2013. Ambos estudios, a 20 años de distancia, concluyen que hace falta una mayor presencia de la ingeniería en la definición de las prioridades nacionales y las políticas públicas. A esto, considero que debe agregarse la necesidad de reconocer el valor de la ingeniería y el costo de la falta de ingeniería, como queda evidente con demasiada frecuencia en las obras públicas. Yo creo que es muy amplia la coincidencia sobre estas conclusiones, al menos en el gremio de los ingenieros. Sin embargo, esta presencia, participación, conciencia y reconocimiento que queremos de la ingeniería no nos va a ser concedida, sino que es algo que los ingenieros debemos obtener y mantener. La Academia de Ingeniería está en la posición adecuada para impulsar un movimiento hacia desarrollar una conciencia clara en todos los sectores, público, privado y académico, de la importancia de la ingeniería. Desarrollando conciencia de hacer más y mejor ingeniería en los proyectos de infraestructura, por ejemplo, sobre todo en su fase de planeación y definición, ya que no hacerlo es la principal causa de que la mayor parte de dichos proyectos resulten más caros y tomen más tiempo del necesario y operen con menor desempeño que el deseado. Conciencia de incluir ingenieros destacados en posiciones de toma de decisiones del gobierno en todos sus niveles. En este sentido, la Academia de Ingeniería ve como muy positivos los recientes nombramientos para la Secretaría de Energía, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la SAGARPA y CONAGUA. Conciencia de usar mucho más ingeniería mexicana y mucho menos extranjera. México tiene una de las matrículas de estudiantes de ingeniería mayores del planeta. En 2015, nuestro país fue el octavo entre los países de la OCDE en cuanto al porcentaje de titulados en ingeniería y tecnología, relativo al total de todas las profesiones. En los últimos 30 años, se ha más que duplicado el número de ingenieros por cada 1,000 habitantes. Esta es una ventaja que envidian los países europeos y americanos, pero que nosotros no hemos sabido aprovechar. Conciencia de fortalecer nuestra ingeniería, pues igual que pierde fuerza un músculo que no se ejercita, la ingeniería que no se usa se debilita. Y eso no le debe suceder a nuestro país si queremos mantener y aumentar nuestra competitividad en el concierto mundial. Y entender, asimilar y aprovechar que ingeniería es soberanía. Esta iniciativa debe ser asumida como propia,
no solamente por todos los miembros de la Academia de Ingeniería, sino por todos los ingenieros de México y todos los mexicanos. La Academia de Ingeniería es una organización que actúa sin intereses comerciales o políticos, ni que buscará ser siempre un apoyo efectivo para los sectores público y privado del país de forma objetiva, responsable, crítica y propositiva. Y es por ello que busca impulsar en nuestra sociedad una conciencia clara de la importancia de la ingeniería, que se entienda, asimile y aproveche que ingeniería es soberanía. Muchas gracias. Toca el turno ahora al doctor José Luis Morán de dar la bienvenida al doctor Bellán a la Academia Mexicana de Ciencias. Muy buenos días a todos ustedes. Muchísimas gracias por atender a tan importante ceremonia. Doctor Juan Francisco Albarrán, muchas gracias por la iniciativa y la invitación a compartir este acto con la Academia Mexicana de Ciencias. Creo que es una excelente iniciativa y me parece que tendrá más frutos que si lo hacemos separadamente, ¿no? Doctor Adrián Bellán, I'm sorry to speak in Spanish, Dr. Bellán, but I hope that, well, I learned that you follow Spanish, so I hope that you forgive me for addressing in Spanish. But anyway, let me just mention that we are really pleased to have you here, that we are really pleased to have you within our academy, and we expect that your collaboration with the Mexicans continue in a very fruitful way. Honorables miembros del Presidium, autoridades de la Universidad de Campeche, Autónoma de Campeche, muchísimas gracias. En primer lugar, me da mucho gusto ver jóvenes, muchísimos jóvenes entre el auditorio, jóvenes estudiantes de ingeniería, que después de escuchar las palabras del doctor Albarrán, seguramente se verán más motivados a hacer esfuerzos adicionales porque la ingeniería tenga una repercusión mucho mayor a la que ha tenido hasta ahora. Yo represento a la Academia Mexicana de Ciencias, una academia en la cual se incluyen todas los campos del conocimiento, desde ciencia básica, matemáticas, física, biología, ciencias sociales, ciencias de la economía e ingeniería. Entonces, algunos de nuestros miembros son miembros de las dos academias que hoy integramos al doctor Bellán como parte de nuestra membresía. No podría más que coincidir con las palabras del doctor Albarrán. Y yo haré un enfoque un poquito complementario a lo que él mencionó. La vida que nos tocó vivir, o que nos está tocando vivir, es una vida en la que los cambios sociales no tienen precedente en la historia de la humanidad. En un periodo muy corto, 40, 50 años, ha cambiado la forma de vida completamente. Hemos sido testigos de la evolución de las comunicaciones y lo que se veía solamente en novelas de ciencia ficción o en películas de ciencia ficción, en los que se comunicaban por teléfono y se veía la imagen de la persona, del interlocutor, se veían muy remotas, se veían muy lejanas. Todavía en 1980, 1990, eran solamente ideas que ahora son realidad, que ahora tenemos la oportunidad de comunicarnos en segundos a cualquier parte del mundo.
y podemos ver la persona con la cual estamos hablando. Todo esto se debe a que en los últimos años, las últimas décadas, ha habido un avance impresionante en la ciencia, en todas las ciencias. En este ejemplo particular, las modificaciones que se han hecho, no únicamente a la forma de transmitir las ondas electromagnéticas, que son las que recibimos en nuestro celular, sino a los materiales de los cuales están hechos. El doctor Albarrán mencionaba que uno de los elementos importantísimos para estos nuevos aparatos son elementos de la tabla periódica que le llamamos las tierras raras. Y son elementos que están dispersos en todo el mundo. Tienen propiedades muy particulares, muy características. No se encuentran minas grandes de estos materiales, están dispersos. Sin embargo, en China hay algunos depósitos importantes y son los que producen el 95% de estos materiales en todo el mundo. Curiosamente, Japón no tiene reservas, ni Corea tiene reservas de estos materiales y de muchos otros tampoco. Y ha existido un problema político entre Japón y China, de que data de la Segunda Guerra Mundial, de manera que los chinos no le venden directamente tierras raras a Japón. Las tierras raras se van primero a Europa, y de Europa los países europeos les venden a Japón. Tienen que hacer esa triangulación cuando podría, si hubiese un mejor entendimiento en las políticas, venderse de una manera directa. Este es, digamos, un ejemplo. La expectación de vida prácticamente se ha duplicado en este periodo de tiempo que yo les menciono, ¿no? Los 50 del siglo pasado, pues el promedio de vida de una mujer era del orden de 40 y tantos años, de un hombre era, se estimaban arriba de los 50. Y ahora, pues quien no vive 65 años, es raro, ¿no? Todo eso se debe al desarrollo de vacunas, a un mejor entendimiento de nuestro cuerpo, a conocer y aplicar métodos que tienen que ver no únicamente con medicina, sino con física y ciencia materiales. Para el tratamiento del cáncer se usan ahora radiación producida por equipos conocidos como sincrotrones o aceleradores lineales. Es esta combinación de disciplinas lo que ahora marca la investigación y el avance de la ciencia moderna, ¿no? Nuestro país no ha podido, o no hemos sido capaces nosotros mismos, de convencer a nuestras autoridades de que para poder aspirar a tener un mejor país, disminuir la pobreza, disminuir todas esas diferencias importantes sociales que tenemos, solamente se logran teniendo un pueblo mejor educado, invirtiendo más en educación e invirtiendo más en investigación básica e invirtiendo más en tratar de que esa investigación sea aplicada. Históricamente, el puente entre la investigación básica y sus aplicaciones la hacen los ingenieros. Los ingenieros que tienen oportunidad de formarse de una manera más sólida, después de no quedarse con la licenciatura, sino seguir a una maestría y a un doctorado en las diferentes áreas de la ingeniería, son la gente que necesitamos. Necesitamos muchos más ingenieros. El número de jóvenes que llegan a licenciatura es muy alto. Sin embargo, aquellos que continúan en un posgrado se reduce muchísimo. Yo quiero invitarlos a que tengan un plan de vida en el que consideren la posibilidad de seguir estudiando.
que no se queden únicamente con la licenciatura, sino de que sigan preparándose mejor para poder tener un impacto mayor en nuestra sociedad. A ustedes, jóvenes, les toca tomar decisiones importantes en las próximas décadas. El problema de la contaminación ambiental, el calentamiento global, la producción de energía, que no se base únicamente en la extracción del petróleo. Esas experiencias son muy dolorosas las que hemos tenido, o sea, una disminución en la producción de petróleo con una disminución en el precio del barril, han puesto a México en crisis en varias ocasiones en las últimas décadas. Tenemos que diversificar más nuestra producción de energía, tenemos que hacer uso de otro tipo de mecanismos para producir energía y al mismo tiempo depender menos del petróleo. Pues termino en lugar, pues, nuevamente dando las gracias al doctor Albarrán, el presidente de la Academia de Ingeniería de México, a las autoridades locales por darnos la oportunidad de estar aquí, hablar con un grupo de jóvenes y participantes del Congreso, ya no tan jóvenes en ocasiones, pero que para la Academia Mexicana de Ciencias es un honor, un privilegio, tener la oportunidad de compartir con ustedes esta ceremonia y escuchar la conferencia seguramente tan importante que nos va a dar nuestro nuevo miembro de las dos academias. Muchas gracias y buenos días. Ahora es tiempo de preguntarnos, ¿quién es el Dr. Bellán? Who is Dr. Bellán? Y es por eso que ahora escucharemos en voz del Dr. Jaime Cervantes de Gortari la semblanza del Dr. Bellán. Y eso que ya no fumo, ¿eh? Primeramente, el agradecimiento a las autoridades de la Universidad Autónoma de Campeche, vieja institución desde mi punto de vista, porque he colaborado con ellos por algunos años en varias actividades. Tengo muy buenos amigos aquí, de los profesores, de los alumnos, exalumnos, alumnos que han sido míos también en la UNAM, etcétera, ¿no? Voy a platicar un poco la semblanza, los logros que tiene Adrián Bellán. Es verdaderamente excepcional, muchos ya de ustedes ya lo conocen probablemente, pero es excepcional su contribución a las disciplinas de las ciencias y de la ingeniería. Lo voy a leer. El doctor Adrián Bellán, que es profesor distinguido J.A. Jones de la Universidad Duke en Estados Unidos, en Carolina del Norte, que por cierto ahora tuvieron una muy dañina intervención de la naturaleza, ¿no?, en la semana pasada, pero aparentemente no fue tan severo, ¿no?, el daño. Es sin duda Adrián Bellán un extraordinario académico de la ingeniería contemporánea, no solo por su extensísima producción a lo largo de su trayectoria universitaria de libros fundamentales y artículos científicos, sino además por la trascendencia de sus contribuciones al conocimiento de las ciencias y de la ingeniería, con insospechadas ramificaciones en numerosas disciplinas, como se puede constatar en sus datos curriculares, que están por ahí ya diseminados, y de la lectura de su obra escrita. Yo he tenido la fortuna de conocerlo desde hace como casi 30 años y de leer prácticamente toda su obra, y me parece que es verdaderamente sensacional. Constituye un pilar para el conocimiento y la interpretación de la naturaleza y de la condición humana. En efecto, destacan en su carrera académica su sólida formación escolar y su correspondiente labor atlética. Él es un basquetbolista laureado también, ¿no? Lograda convenciones honoríficas y su profundización en el conocimiento y la concatenación
de la ingeniería termodinámica, la mecánica de fluidos y los fenómenos de transporte. Estos tres temas generalmente se estudian y se enseñan en casi todo el mundo de manera separada. Adrián lo ha hecho de manera conjunta, de una manera muy, muy clara, muy, muy bien puesta. El doctor Bellán es ampliamente reconocido por sus libros correctamente sustentados, o sea, el sustento, digamos, científico, humanístico inclusive, y de comunicación, es verdaderamente excepcional, ¿no? Y la claridad de sus conceptos en lo que ha vertido en estas obras, ¿no? Su experiencia como investigador en los temas que cultiva le han permitido publicar más de 650 del orden, artículos en revistas indizadas de gran prestigio. Yo creo que ya hubiera roto las estadísticas del SNI, por ejemplo, ¿no? Valiéndole una extraordinaria cantidad de citas, al grado de que hoy es uno de los autores de ingeniería más citados en el mundo, ¿no? En los artículos científicos, ¿no? Sus publicaciones constituyen una aportación fundamental para varias áreas de la ingeniería. A partir de 1996, pero con raíces anteriores a ese año, Adrián Bellán empezó a desarrollar la teoría que sustenta lo que hoy se denomina como la ley constructal, de latín construere, que quiere decir construir. Al estudiar de manera integrada y sistematizada una variada y numerosa cantidad de problemas de la ingeniería y de las ciencias térmicas, donde se han empleado los conceptos esenciales de la optimización. Es decir, aquí conjuga este concepto de optimizar, que es típico de la ingeniería en todas sus ramas, con lo que también es esencial en la termodinámica y en las ramas afines, ¿no? Entonces pudo descubrir, él dice que lo descubrió, no dice que lo inventó, sino lo descubrió, el primer principio, ¿no? Que ya lo podemos igualar a las primeras dos leyes de la termodinámica, ¿no? Un día de estos probablemente así sea, ¿no? Se estableció así la ley constructal, que explica de forma la forma en que ciertos procesos básicos, optimizados individual y colectivamente, permiten construir sistemas más complejos dentro de las restricciones impuestas por la física del tema o del problema, ¿no? Voy aquí a obviar, para salvar un poco de tiempo, una serie de planteamientos de carácter diverso en las disciplinas que nos une mucho en nuestra sociedad, para, digamos, recorrer el tiempo, ¿no? Pero lo pueden ustedes leer posteriormente, ¿no? La ley constructal, al basarse en la optimización de sistemas dinámicos bajo restricciones impuestas en su entorno o por su entorno, tiene nexos sustanciales con el análisis termodinámico y aprovecha los procedimientos de minimización de generación de entropía que se emplean de manera convencional en la ingeniería térmica. Entre las extensiones más recientes de la teoría constructal está aquella que se orienta a estudiar los fenómenos sociales, muy interesante. Se trata de realizar una labor conjunta entre sociólogos, economistas e ingenieros para desarrollar una teoría predictiva de la organización social como un agregado de corrientes que toman forma en el tiempo para lograr una mayor fluidez de varios componentes de la sociedad: población, bienes, dinero, energía, información, transporte, etcétera, etcétera. Me salto otro pedacito para no cansarlos demasiado. En los últimos dos libros de Adrián Bellán tiene, no lo mencioné, pero tiene algo así como 20 libros. Empezó con los de termodinámica, de transferencia de calor, pero tiene unos dos últimos que están, los va a platicar ahorita enseguida, que son verdaderamente una joya porque no están dirigidos a los ingenieros ni a los físicos, están dirigidos a todo el público, ¿no? Entonces todo el mundo lo puede leer y aprender muchas cosas muy interesantes, ¿no? Es una labor de 50 años, más o menos, que está sustentada en el estudio de la física y sus correspondencias con el entorno natural y la vida cotidiana del ser humano. El esfuerzo y dedicación de Adrián Bellán al desarrollo de las ciencias y la ingeniería, su enseñanza universitaria y la divulgación de sus contribuciones sustantivas han sido reconocidas internacionalmente y ahora, afortunadamente, por México, ¿no? Le han otorgado algo así como 18 doctorados honoris causa en diferentes países, ¿no? En México, yo diría que, aquí meto un poquito de rollo, yo diría que si fuera físico ya le hubieran dado el premio Nobel de física, ¿no?
pero no es físico, es ingeniero, pues, ingeniero térmico además, ¿no? Como nosotros la mayoría. En México, sus conceptos y métodos de estudio incluyen la ley constructal, que incluyen la ley constructal, han sido aprovechados para realizar investigaciones originales, formar nuevos profesores e investigadores y realizar eventos académicos en torno a la obra de Villán. Principalmente en la Facultad de Ingeniería y el Instituto de Ingeniería de la UNAM, en la Universidad de Guanajuato, en la Universidad de Colima, en la Universidad de Baja California y en el Instituto Politécnico Nacional. Por todo esto, que traté de resumir, y ustedes lo pueden consultar en otros documentos que andan circulando, hoy nos complace el ingreso del doctor Adrián Villán como miembro correspondiente de la Academia Mexicana de Ciencias y la Academia de Ingeniería de México. Démosle un aplauso que le va a tocar la presentación. Y bueno, ahora lo que muchos también estamos esperando, además de este homenaje, de estas palabras, de esta semblanza, de todo este marco, que sin duda alguna les tiene inquietos por saber qué es lo que va a presentar el doctor Villán. Entonces, es el momento de que escuchemos la conferencia que ha traído preparada. Le pedimos a nuestro honorable presidium que pase a tomar las sillas de adelante para que puedan disfrutar de la presentación que el doctor trae. Y bueno, entonces, sin más preámbulos, tenemos entonces, toma el micrófono el doctor Adrián Villán con la conferencia titulada Evolutions as Physics. Welcome to Campeche, doctor Villán. Welcome to our country and welcome to both academies. Qué bonito. Why are you waiting? Thank you. It is not only a pleasure, but a huge honor for me to be here in front of you for the reason that my colleagues explained previously. I'm very humbled by the invitation to join the top two academies of Mexico, the Academy of Sciences and the Academy of Engineering. This is a huge event in my life, but also I think a very rare event because these two academies are in fact united by this event. This is quite rare. And on top of that, the event is taking place as part of the annual congress of Mexican Academy of Mechanical Engineering. This is my home, actually, mechanical engineering. So all of this has increased the warmth of the event to such a level that I have already melted, you see. And now, after the introductions you heard, I felt so inspired by the comments that were made that I realized that I prepared the wrong lecture. So I'll take a few minutes to comment, to thank the speakers, but also to make a couple of comments. First, for the ability to understand Spanish, I have to thank my parents. I was raised in a Latin language, in Romanian, which is very close to Spanish. So, again, my parents take the credit for that. Second,
as the president of the Mexican Academy of Sciences was presenting the many components, in fact, all the components of that academy, I have to agree that science, as we have it on campus, and engineering are in fact one. They are one science, and the objective of that, as you heard from both presidents of the academies, is to construct a more prosperous and more self-standing society. So when I look at you, I see myself 50 years ago, unaware of the fact that in front of me was a life and a career with the opportunity to make a contribution. So to those of you who are at the start of your careers, think about this, that you have this opportunity in life to make a contribution, to that is, to live a meaningful life. And finally, or two more things about the oneness of science and engineering. I don't know how I got into mechanical engineering, but I was raised with this attitude toward being curious and coming up with answers the way I was raised by my parents. My father was a veterinarian who showed me hands-on biology, not by reading the books, but actually listening to the animals, number one. My mother was a pharmacist, the same sort of education I received from her. And you see, that is science, it is hands-on, and the profession that you choose, or what is in fact typed on the on your diploma, does not matter. What matters is you're being curious, and then and hearing your calling, and then doing something about that. And finally, with regard to the comments made by the president of the Mexican Academy of Engineering, we should be aware of the fact that without engineering, civilization does not exist. So take that comment home and do something with it. Okay. Now, the lecture that I presented, which is already too long, as you can tell, is constructed to illustrate the fact that science is in fact unitary. It's one thing, and the word evolution is key to driving that point home. I know that evolution to you is not a mystery, because this is actually a Latin word. But to those of us who teach in English, most of the professors in the audience believe that the word was invented by Darwin. And this is wrong. And evolution, in fact, is everywhere. So I took this opportunity to show you that evolution is everywhere. And if you adopt the bird's eye view, you become suddenly a lot more powerful and knowledgeable than the crowd. So that is the both the objective but also the challenge, to present something that everybody knows, to present it in a simpler manner. First of all, on the right-hand side, two images that look the same, except that the one on the left is a river delta. The one on the right is a cast of the human lung. In other words, we have on the screen a phenomenon, an observation that keeps repeating itself the same way everywhere. But the phenomenon is famous for the fact that it looks the same in the animate and the inanimate. It's just like a gravitational fall. You know, rocks have weight, rats have weight, you see. And from that, the law of mechanics, all the way to Newton's F equals ma. And in physics, a phenomenon, because you see, we don't have huge brains. Phenomena that repeat themselves are very soon and very fast summarized as laws of physics. So, the phenomenon on the right-hand side is
design evolution or simply evolution. And the law is fairly obvious if you think about where the tree-shaped flow architecture came from. Well, it came from in time. If you imagine the rain falling on the green area, this is actually from a laboratory experiment. If the floor is covered with perfectly horizontal sand, then over time river basin takes shape. The river basin is always tree-shaped, except that over time it gets better through a process called erosion. But erosion really means morphing or design change or, film of animated drawings. For that to happen, the flow system must possess a physical characteristic called freedom. Freedom is the property of the, in this case, thermodynamic system to change or to have process. Evolution never ends. In fact, you could keep raining on this area and you will, you may get bored, but the movie keeps running. And the name for it, evolution, comes from the Latin evolvo, evolvere, which is a verb. It really means the opposite of revolvo, revolvere, meaning that evolvo, evolvere means rolling out, rolling forth. I get the idea that I'm watching the birth of an infant, you see. And that brings me back to the name for this phenomenon, which is basically natura, which means she who gives birth to everything. Remember now, natura is feminine for a reason. And so that's basically the evolution as physics. The I have another example of it. All smoke plumes look the same from a distance. But if one begins as a flat curtain of smoke, like the brush fire on the right-hand side, then sufficiently later, meaning farther upstream, what was a flat plume becomes like all the other plumes of a round cross-section. So the stream, laminar or turbulent, the stream may begin with whatever cross-sectional shape, but over time it shapes itself, that's evolution, to basically transfer, this is physics jargon, to transfer momentum to the sides more effectively if possible. And in this case, it is possible because the flow system has infinite freedom to morph. The law of physics that occurred to me a little more than 20 years ago is the constructive law. It's basically, you can read it here, it's basically a definition of the discernible direction of design change, where if you want, this is the time arrow of physics with regard to systems that are in fact alive. Alive means to flow and to change with freedom while flowing, which is the opposite of the so-called time arrow of to the death of the universe and such. That's not the case here. This is a distinct time arrow and also a distinct law of physics. My science is in thermodynamics. By the way, to be a scientist, again, advice to the young, please make sure you know the history of your discipline and the languages in which that discipline was first written and by whom and the lives of those individuals who came up or who climbed to the end of the limb in order to take risks and speak truth against the established truth. 200 years ago, there was a caloric theory, which was successful, along with calorimetry and thermometry. We still use those today. Mechanics, of course, the mechanics of everything. Then 50 years later, the first two merged into thermodynamics, thanks to a handful of individuals. You know their names. Caloric theory persisted as heat transfer as a discipline until
about 30 years ago when I began to write the textbooks. But overlooked from the beginning was the fact that most of the activity in, if you just look at the books of anything, physics, geophysics, biology, is about drawings. It's about configurations. It's about the things with which my lecture began. Design and the changes in design is the latest train to pull into the station. And today we have not only three phenomena that are part of thermodynamics, we also have three laws, the first law, the second, and now the constructor law. Now, to because I don't have much time to speak, so I picked one phenomenon that brings all these ideas together, from the animate to the inanimate, as you saw with the rivers, but also the human-made. Animal locomotion is a movement of basically buckets of water. This is what the animals are, and self-propelled. And with the constructor law, we're able to predict that the larger animals should have particular speeds, meaning the bigger should be, broadly speaking, faster. The bigger should wave their bodies less frequently. The bigger should be stronger, meaning better weight lifters. Should be better trucks, which means to move more mass to greater distances. Should have longer lifespans. Now, keep in mind, now we know how long every mover should live, and should travel farther during lifetime. Everything you see here about these animals is true about athletes, runners and swimmers. And we went to the trouble of showing that the prediction is correct. This is a complicated slide, but at the bottom you have all the, let's call them usual suspects, the animals that fly, run, and swim. But for a quick look, in the upper part we have a color summary of the punchline, which is that everything is moving the same way. You know, speeds increase slowly with size. And the difference between flying and swimming with running in between is that, because the air, the surrounding medium is less combative than water, then certainly speeds are faster by a factor of 10 in the air than in the water. And of course the work per unit traveled is lower by a factor of 10 during flight as opposed to during swimming. That's basically the way my thinking was 10 years ago. At a time where I also plotted the human and machine species, also known as airplanes, the agreement was relatively pleasing. I disregarded the discrepancy, the fact that the airplanes appeared to be disobeying the constructor law. In fact, the airplanes appear to be beating the constructor law. Listen, every time you hear someone publishing that they've just proven that the second law of thermodynamics is incorrect, then you should get curious and check your own understanding of the second law, because a claim like that is suspect. Same here. Last year, I took a second look at this deviation upward, meaning is the human machine specimen really, really better at flying than the birds? And we just published this correction to the drawing. The airplanes line up just as obediently as a continuation of the flyers, the animal flyers. If one accounts with this new factor here, capital R, accounts for the fact that airplanes are flying at
greater and greater altitudes, where density is lower and lower, therefore through an air that's less and less combative or resistive. Okay. So that is progress, and this is new work. Here is another piece of very recent excitement, also published last month. Looking at these flyers in a way that I discovered through the image, new things to talk about. One is diversity. The other one is how organization is embedded in diversity. I have here a comparison of three very well-known models of the biggest aircraft flying all the time these days. Airliners, the biggest, are always flying, okay? The B-52 from the mid-1950s are still flying. The 747 from the mid-1970s, still flying. And then the 777 has been flying for almost 20 years. And the here we have two things shown. The squares are the single engines, the thrust, which means the force produced by one engine, versus the size of the engine. And as predicted by the constructor law, this is well documented now, the bigger should be stronger. I had that point made earlier, meaning the bigger should be a greater weight lifter, remember? So this is one exhibit of organization. A second exhibit of organization is that, these are single engines. If you account for the fact that the B-52 has 8 engines, the 747 has 4 engines, and the 777 has only 2 engines, then the total engine mass is, well, shockingly, invariant. Is the same for the three models. So the three models are the diversity. They're not the same. But in all of them, the motor, no matter how many engines, is the same fraction of the total body size. That is a thing to keep in mind, and it will reappear in my presentation. There's another aha that is, in fact, brought into the theory by my most recent work. It is this is a business of outliers. Every time I show a compilation of data of this kind, there's always a skeptic in the audience to point out that even though the bigger should, broadly speaking, be faster, there are always outliers. For example, in running, the famous is the cheetah. The cheetah is the fastest, but the cheetah is not the biggest. Well, I have a cat, okay? My cat is sleeping all the time. My cat is not chasing not even a mouse, even though I'm sure she is fast, okay? So listen, Da Vinci said, life is movement. Well, if life is movement, that means that movement is life, and therefore speed should be should not be the sprint, but should be the life averaged speed. So if you calculate the lifetime average speed of these animals, in this case for airplanes, the cheetah is the F-18. And the other three, actually 737, we know this airplane, 737, medium size, Airbus 330, bigger, 777, even bigger. The commercial airliners, which are always flying, like the grazers, elephant and Cape Buffalo, always moving and eating, they agree with the theory that the bigger should be faster. But the sprinter, the so-called outlier, is in fact what? The slowest. And out of nothing, in other words, just out of the curiosity, we have here the physics proof
that Aesop was actually right in his fable, The Tortoise and the Hare. Remember? Okay, so this is from real data. F-18, a colleague from Boeing provided this sort of information, is spending over most of its life on the ground, hiding. Okay, another aha that comes from curiosity is that in spite of the design or the organization, diversity is also not only physics, but also predictable. Here we have animals in the top row. They look different. You would not confuse the cat with the elephant. But if you draw them, by the way, I made these drawings, so I like to draw. If you draw them all to appear the same size, there are similarities. They're all quadrupeds. Okay, that's an old story. But you notice that the cat is mostly belly, whereas the elephant is mostly legs. So that is diversity. The bodies look different, and even when you draw them the same size, you know which is which. And with a constructive law, we're able to predict that this should be the case, meaning that as the size increases, more of the body should be occupied by the lifting organ. Think about birds now. Small birds should be mostly belly, tiny wings. Small fish, like the guppy in your little aquarium, should be mostly belly, small flippers. Big things should be mostly flyers, big wings, tiny bodies, and swimmers, the same thing. In fact, the swimmers are the biggest. From the shark to the whale is mostly a body that's the body, meaning the body is a tail, okay? A lifting organ, the body. All right. And then another word that is not spoken of often in evolutionary design is hierarchy. It comes from the same curiosity. This is our movement. Our movement is in fact hierarchical. This is the movement of people in Atlanta Airport. Everybody is moving all over the area. But the movement is of two kinds. Very many are moving along the concourses, walking. These are the many slow and short. And the same people later, if necessary, move on one train, and the train is the mover that's going long and fast. Together, everybody is served by this flow architecture of a river of people fed by seepage of the same people. And this is hierarchy, meaning the many and slow need the very few and fast in order to get from one gate to another. That design is in fact everywhere. Here is the movement of freight on an area, the same freight, say mail, the mail that's being distributed. It comes on one big truck that travels long distance at high speed, and then it's distributed sideways by smaller vehicles, more numerous vehicles, and of course use your imagination. Then one of these vehicles eventually becomes itself the fast mover on a smaller area, distributing by hand the mail to every house. Same design over here. In biology, it's called a food chain. Well, on an area, the few, long and fast, coexist. They live together, one depending on the other, with the many and slow, who move short distances. The river and the hill slope is the same design. River channel, and from the sides, that flow is fed by seepage. inhaling, exhaling, this is the design of the lung. Blood circulatory system is designed the same way.
This Laura House floor is designed designed the same way. The auto assembly line is the same design. And here a slide I made just a few days ago to answer the question of why does hierarchy happen? It is everywhere. Well, for two reasons. One is economies of scale. I have two examples of that. If there is one stream, let's say water, flowing through two ducts, of together the two ducts have the same volume, then you discover, this is an exercise for a course that maybe one day I'll be able to teach to the two academies, you discover that the same stream flows a lot easier as one through a single duct that's bigger, meaning has the same volume as the previous two. That's called internal flow. If you like external flow, you can imagine two barges being pulled upstream on the Danube where I grew up. Well, the total drag force on those two is a lot bigger than one drag force on a single one that's as big as the first two. So since you have seen the constructor law, you know the direction of evolution. It will be to the right from this toward the bigger. If that is the direction, then why hasn't everything in this moving nature of ours not become one and the biggest, you see? And the reason is the geometry of the flow. Flow on Earth is not from one point to another point. It is a flow that connects a point with an area or a point with a volume, as in inhaling. Area and volume, a good time to remember geometry, are infinities of points. So to get from one to infinity, one has to basically cover the infinity of points with the smaller and smaller area elements. And on each area element, economies of scales dictates this sort of evolutionary change, except that the bigger that emerges tends to be smaller and smaller and smaller as the areas are smaller and smaller in order to cover all the armpits, all the interstices of the big space. So that's a hierarchy or another way of predicting that everything should look on an area or in a volume like a tree. Another word that emerges is complexity. This is goes back to the picture with the constant total size of all the motors on aircraft, or for that matter, the characteristic size of the heart on a duck or a goose that's flying. The characteristic size comes from this trade-off between two penalties. If you think about the food or the fuel consumed by the flyer, we know from thermodynamics that the bigger the flow channels in the organ, the more efficient the organ, in other words, the less dissipative. That means that according to the first idea from classical thermodynamics, the component, the heart, should be bigger, except that a bigger heart, like a bigger suitcase on an airplane, requires the expenditure of more fuel or food in order to carry that component. So that accounts for the second rising line. The trade-off between the two dictates that the organ should have a characteristic size. It turns out that characteristic size is such that the bigger the mover, the bigger the organ. In fact, you find that the organ should be about 1/10 of the total body size. And that's the payback you get if you possess theory in your head. When you plot the sizes of all these jet engines, in the entire history of jet aviation versus the total body size of the aircraft, you find that designers all over the world,
many of them, of course, designing in secret. You had the USSR building jets and then the free world. They're all discovering these rules in which the human-made animal was emerging. Engine size proportional to body size, proportional to fuel load, proportional to the range of travel based on one load. And finally, the fact that all these things should look the same. Wingspan should be proportional to body size. In other words, out of an army all over the globe of designers, people were discovering that in fact we are to fly like the birds. Here is the common shape, the wingspan versus fuselage length. In again, the history of jet aviation. These jets are of different sizes, but seen from above, they look the same. Here is more evolution. Keep in mind, I'm using human-made flyers, obviously helicopters, during their most recent history from the Vietnam War to today. The fuel spent per unit of work produced by the engine decreases, with its own outliers, decreases steadily over time. And that's happening through the evolutionary design of everything inside this flow system, because this flow system is not only itself displacing the ambient, it is all its streams, all these flow architectures inside, fluid, but also electrical, and logistics, you know, moving people and weaponry in and out. How that is done, I will be on this slide, but this I'll skip it, takes too long to explain. Key word, though, is that from freedom to move, in this case, to design the avionics, or the electronics on the vehicle, comes a lighter and lighter computer. Now I conclude with a brief review of thermodynamics, of how evolution is, in fact, or why it should be happening. We know from thermodynamics that things move because energy or food is spent. Here's the flow system that concerns us in this discussion. It's a power plant, produces work or per unit time power, and a fraction of the original heat input from the left has to be rejected with the ambient, which is at a lower temperature than the temperature of the source. That's what we teach, but very few of us have been asking what's happening to the produced power. So here's that blue design world that was on the previous slide. Here's the work or the power. Well, that power is dissipated instantly through the movement that the power drives. And the dissipator, of course, converts power into heat. And so the big picture, which is what I'm teaching, is that the heat in equals 100% heat out. Heat in from the sun originally is goes where it always went, which is to the cold sky. But in the meantime, because of design occurrence and design evolution, horizontal movement on the Earth's surface has taken place in the animate, inanimate, and the human-made evolutionary nature. And in other words, in the green, you have why there is why there are geological ages. You know, the Earth's crust gets turned over and over and over. Now, the machines that the humans have produced have always been morphing, and meaning evolving, to be better. This is the evolution of the shape of a fire. We all make fire pile to look this way. I mean, we do this instinctively.
This is the way to do it, so that for a fixed amount of fuel, the body burns at the highest temperature. That's one exhibit. Another exhibit, speaking of fire, when we make fire, we heat something with the fire, but most of that fuel is actually wasted because heat escapes as hot plume into the ambient. So there are losses every time you have a stove. And so those losses are this Q here. And if you have the burning of fire in order to heat water, water to serve civilization on a living landscape, you find that when the need to have warm water is small, then the way to heat water is in individual huts. And meaning the loss would keep rising steeply unless somebody has a good idea as civilization develops. And that good idea is to have organization. People heating water in one place and then distributing hot water to the neighbors. And more neighbors, a slower slope, and even more neighbors, even slower slopes. So organization coming from, the reduction of losses comes from organization. The upper curve are the champions of the previous slide. They're called radial designs. You see on the previous slide, the design was radial. Now it is dendritic. Dendritic beats radial every time, meaning that once again you arrive at the hierarchical flow that has been dominating my lecture, one example after the next. So the summary of it is that at the bottom, with fuel, work is produced. The work is then dissipated as masses move horizontally to a distance. The drawing shows that the movement, this movement is hierarchical. This drawing shows the condensation trails left by aircraft all over the world 20 years ago. Everybody is flying, except that like the red blood cells in the human body, sooner or later everybody has to fly through the aorta, which is between Europe and North America. Okay, and this design, by the way, is very old, and it will not change. How old? At breakfast, we're talking about Columbus coming here in 1492. We'll get to that in a second. That was when this aorta arced over the Atlantic. But the point of the slide is that the movement is hierarchical, and that is why the burning of fuel has to be hierarchical on the globe. It happened naturally. The bigger movers are in the red space or orange, and that's where the consumption of fuel is located for the benefit of the whole flow architecture. That vision, of course, is supported by, it's not just fuel for transportation, it's for anything that sustains humanity, heating, cooling, fresh water, all of that is hierarchical. On the abscissa is the fuel use annually in all of these countries. On the ordinate is the reported wealth, annual wealth, called the gross domestic product of each country. It's an astonishing alignment of everybody on this bisector. It's a line of slope 1:1. And on this bisector, every group is racing upward. Every group, you don't hear a government proclaiming that it wants its country to be more poor. That is synonymous with every group unwittingly wanting to burn more fuel with purpose. Here's one more reason why science and engineering come together, because to go to the right while getting wealthier, while not using that much fuel, is to raise yourself vertically from the ventral to the dorsal
side of this cloud, as the most advanced countries have done already. In other words, to evolve from, say, Russia, which is on the underbelly, to an advanced country, which is on the other side of the cloud. And looking into the future, this sort of evolution of human movement, in this case, on the Earth's surface will continue. It is not the evolution of people or governments or slogans. It's about the spreading of movement, a population that's moving more, obviously more efficiently, or more knowledgeably, speaking of science being one, is destined to expand, to arc over and invade areas that are, relatively speaking, dormant. That is what's been happening throughout the history of humanity, and that is the nature, and it will continue to happen. So that's the conclusion of my lecture with a summary of what I presented, evolution as nature, or if you want, the Greek name for nature is physis. And then out of this discussion come words that hierarchy, organization, outliers, diversity, words that are not normally found in physics. And the biggest of those is freedom. Without freedom, there is no change. Without freedom, there is no process in thermodynamics. Process means change of state. Well, the state does not change unless it has the physical property to change, say a free piston that moves, okay, or a partition that breaks. Get it? So, to the young, be curious and be unafraid to question authority. Thank you. Agradecemos. Bueno. Agradecemos al doctor Bellán por esta magnífica conferencia, que confiamos que todos hayamos comprendido, y si no, es uno de los desafíos que tiene esta comunidad de ingenieros. Ahora le pedimos a nuestro honorable presidium que pase nuevamente a tomar su lugar en este presidium para escuchar los comentarios al trabajo de ingreso que ha sido presentado por el doctor Adrián Bellán. Pedimos nos pongan las luces para que se vean más bonitos. Muy bien, es turno ahora de los doctores Abel Hernández Marcelo López y el doctor Rafael Colás Ortiz, quienes tendrán a bien presentarnos los comentarios a este trabajo que ha sido presentado por el doctor Adrián Bellán. Buenos días a todos. Es un honor y un privilegio poder hablar ante ustedes sobre un grande de la ingeniería en el mundo. Inicialmente estuve pensando en ensalzar las grandes contribuciones técnicas que Adrián ha hecho a lo largo de su vida, pero me detuve a recapacitar y me di cuenta que todo eso, todas sus aportaciones, las encontramos hasta en Wikipedia. Si ustedes ponen Adrián Bellán, van a salir cientos de páginas sobre Adrián Bellán. Pues él es uno de los 100 autores más citados en la historia de la ingeniería. Así que he preferido dirigir mis palabras a recapacitar en el efecto profundo
que una persona como Adrián fue haciendo en la vida de un joven, joven en aquellos tiempos, estudiante mexicano que buscaba un derrotero en su vida. La primera vez que me topé con Adriano, indirectamente, fue cuando hacía mis estudios de maestría en Oregon State University, y el libro de texto para convención era precisamente su libro, Convention Heat Transfer, primera edición. Como ustedes vieron, ahí estaban sus primeros libros, 1982. Ahí me topé con un autor que criticaba fuertemente la definición y aplicación del número de Reynolds, algo impensado en los estudios convencionales de mecánica de fluidos. Pero lo interesante era que no lo criticaba solamente por criticar, no. Adrián refutaba cómo su definición y aplicación en zonas críticas, tal como en la capa límite, no tenía lógica. Pero no quedaba ahí su crítica, no. Él proponía una nueva manera de definir el número de Reynolds y de usarlo. Otra cosa que no era normal era la simpleza con la que fenómenos complejos eran bajados de grandes sistemas de ecuaciones diferenciales parciales en las que entraban las ecuaciones de Navier-Stokes y la ecuación de energía, y que mediante la propuesta de su análisis de escala que él tiene en ese libro, se convertían, reducían la complejidad del análisis a simples ecuaciones algebraicas. Al poco tiempo de haber tomado esa clase de posgrado, uno de mis compañeros de Sri Lanka, Yatila Ranashinghe, fue a un congreso en Hawái. Al regresar, todos los compañeros de posgrados estábamos prestos a que nos platicara qué había pasado en ese congreso internacional, pues no teníamos experiencia en eventos así. Yatila nos platicó que había conocido a Villán. Todo mundo sorprendido que había conocido a Villán. Todos estábamos estupefactos y emocionados de ello. Nos platicó que Adrián había sido el conferencista plenario del evento y que había sido increíble cómo Adrián había hablado fuertemente contra el status quo de los fundamentos en ingeniería, que había criticado fuertemente a esos, y aquí repito lo que a mí me dijeron, viejos profesores que solo enseñan sin razonar conceptos arcaicos de ingeniería y que sería mejor que se jubilaran. Imagínense decir eso en un evento de talla internacional, que entre la audiencia había muchísimos profesores e investigadores de ese tipo, que se miraban unos a otros, dándose cuenta que se refería a ellos, causando una gran conmoción en el auditorio. Aquí estaba un joven investigador, Villán, diciéndoles que ya se jubilaran. Adrián tenía en esos tiempos aproximadamente entre 36 y 38 años. You were about 36 to 38. Y les decía que la ingeniería que enseñaban era obsoleta. Se pueden imaginar el impacto que ese joven estudiante mexicano ya tenía ante una personalidad de ese tipo. Posteriormente, después de terminar el doctorado, gracias a las actividades y foros de ASME en lo que concurrimos, pude conocerlo ya personalmente. Y Adrián, desde la primera vez, me dijo: llámame Adriano, recuerda que somos latinos. Él es de Rumania. Muchas veces, a través de esos foros, tuvimos la oportunidad de entablar una amistad. Ya para entonces, Adrián había publicado el libro Thermal Design and Optimization, junto con otros grandes de la ingeniería, George Sazaronis y Mike Moran, autor del libro Fundamentals of Thermodynamics, entrañables amigos míos. Ahora, en ese libro estuve expuesto a un nuevo ángulo de cómo analizar sistemas térmicos, de cómo optimizarlos, y posteriormente comencé a aplicar en mis investigaciones el concepto Minimum Entropy Generation como resultado del efecto de los trabajos de Adrián. En la segunda mitad de los años 90, Adrián propone la llamada teoría constructal, que señala que para que un sistema de tamaño finito persista o sobreviva en el tiempo, debe desarrollarse de tal forma que facilite el acceso a las corrientes que lo atraviesan. A lo largo de los años, fue encontrarse con Adrián en diversos eventos de ASME o en el Congreso ECOS, que es un congreso relacionado con la eficiencia, el costo, la optimización y la simulación de sistemas energéticos. En un incidente muy, muy chistoso, y si no mal recuerdo, esta mañana estaba tratando de recordar, fue en Cracovia, Polonia, durante uno de los congresos de ECOS,
una joven y guapa doctora búlgara, generalmente en ingeniería no tenemos doctoras, ¿verdad? Y guapas, y joven, guapísima. Ah, no, acá hay. Esta joven doctora me estaba inquiriendo sobre la posibilidad de que yo la llevara conmigo a hacer un postdoctorado en Texas A&M University, universidad en la que yo trabajaba en ese entonces. Y en eso llega Adriana a la mesa, y la joven doctora búlgara, tan guapa, en cuanto se enteró quién era Adrián, toda su atención se enfocó hacia él, a tal grado que olvidó el tema sumamente importante que estaba tratando conmigo. Posteriormente, en el año 2001, fuimos galardonados en Nueva York en el ASME Mechanical Engineering Congress and Exposition, junto con otro grande ya muerto, el doctor Frank Creed. Por muchos años invité a Adrián a que viniera a México, muchos años, claro, pagando nosotros los gastos para que viniera, pero siempre me decía Adrián que él se debía a los estudiantes, que no podía faltar a clase, para que entienda la persona que es él, los estudiantes. Hasta que finalmente, el año pasado, le propuse organizar un evento aquí en México, exactamente en las fechas del Spring Break, para que ya no tuviera excusa. Y así fue que aceptó venir a la Universidad de Guanajuato, Campus Salamanca, y en un arreglo con mi entrañable amigo, el doctor Jaime Cervantes de Gortari, se acomodó que visitara también la UNAM, aparte de que visitara la Universidad de Guanajuato. A través de los años, han sido muchos los trabajos de investigación llevados a cabo por un servidor en diferentes etapas, en las cuales las ideas de Adrián Villán han sido fundamentales. Esos trabajos han sido llevados a cabo con la colaboración de una gran cantidad de estudiantes que ahora ya cuentan con los grados de doctor, maestro en ingeniería o de ingeniero. Basándose en las leyes, en las ideas de Adrián sobre la ley constructal, hemos aplicado soluciones de ingeniería a problemas complejos, soluciones que nos han llevado a la publicación de muchísimos artículos, a varias patentes y a ganar diferentes certámenes nacionales de emprendedores y de innovación tecnológica, eventos tales como el Certamen de Emprendedores de la Fundación Educación Superior Empresa, FESE, y en el Premio a la Innovación del Banco Santander. Es claro que el efecto positivo que ese joven mexicano tuvo y que sigue teniendo debido a la obra de Adrián Villán ha permeado a las nuevas generaciones. He ahí la gran contribución de sus ideas, afectar positivamente a la pléyade de jóvenes que buscan un derrotero en su vida. Gracias. Gracias, Adriano. Y recuerda, Adriano. Es turno ahora del doctor Marcelo López. Buenos días, gracias por la oportunidad. I have a huge task in front of me with such an audience that is full of energy, so difficult to explain the unexplainable, how to put into simple words the main question, how come are you are very much welcome to both academies, science y Academia de Ingeniería. Well, I don't have an easy job in front of me. I haven't had the chance to have an interaction like Abel with you. Let me tell you, my field is mechanical design, design of technological systems. I will carry on in Spanish. You are very welcome. Pienso que una manera de explicar la extraordinaria labor, la trayectoria profesional de profesor Adrián Villán, es poniendo atención a la riqueza de conocimientos, experiencias y competencias que el doctor ha adquirido a lo largo de su vida personal y profesional. Comenzando desde niño a desarrollar sus habilidades para el diseño, el dibujo
y gran capacidad para percibir y profundizar en el diseño y el arte en general. Habilidades que su misma familia le inculcó desde muy pequeño, observando la naturaleza. Profesor Bejan desarrolló una importante visión científico-artística del mundo. Esta formación integral, que incluye su participación a un excelente nivel en actividades deportivas, ya lo mencionó el doctor Jaime Cervantes, miembro del equipo nacional de básquetbol en Rumania. Probablemente todo esto integrado sea uno de los puntales donde se apoya su inusual productividad científica y tecnológica. Profesor Bejan, quien realizó sus estudios de licenciatura, maestría y doctorado en el MIT, en Ingeniería Mecánica, con especialización en criogenia y transferencia de calor, ha sido acreedor, ya se ha dicho mucho, lo repito, lo siento, a más de 48 premios y reconocimientos. Uno que considero representa la esencia del trabajo realizado por profesor Bejan es lo que publicó en el 2015 el Nature Scientific Reports por su artículo Why Humans Build Fires Shaped the Same Way, que se ubicó dentro del grupo de 100 artículos más leídos en el mundo. Artículos como este logran impactar, creo, porque formulan preguntas muy claras que logran influir y permear a través de todo tipo de lectores, ingenieros, científicos y sociedad en general. Desde que egresó de la licenciatura en 1972, participó de forma intensiva en la solución de problemas reales de ingeniería, por ejemplo, trabajando como staff engineer en Scientific Energy Systems en Massachusetts, en Estados Unidos. De hecho, su gran capacidad para conectar la teoría con la práctica le ha permitido patentar sus desarrollos, patentes que están relacionados, creo, con la compañía Samsung y que tienen que ver con radiación y dispositivos para mejorar la transferencia de calor. El reconocimiento a sus contribuciones científicas se materializó desde 1989 con la obtención del prestigioso professorship, el J.A. Jones, de Ingeniería Mecánica en la Universidad de Duke, en Estados Unidos. Cientos de alumnos de licenciatura y posgrado se han visto beneficiados por las exposiciones de profesor Bejan. Dicho trabajo se ha realizado en alrededor de 18 instituciones nacionales. La labor que ha realizado profesor Bejan para difundir sus proyectos y teorías en México a través de simposios y conferencias con estudiantes de posgrado, en donde ha explicado a los jóvenes cómo la ciencia debe seguir fluyendo y cómo la ciencia y la tecnología siempre se corrigen a sí mismas, ha resultado, estoy seguro, de mucho provecho para la gran cantidad de personas de nuestras instituciones de educación superior. Creo que a través del trabajo del doctor se ha logrado que muchos jóvenes, ingenieros e investigadores se conviertan en portadores, en carriers, como el mismo profesor Bejan lo dice, de conocimiento nuevo. De alguna forma es cierto, hay mucha evidencia para afirmar que el virus del conocimiento ha logrado extenderse a través de la impresionante labor de profesor Bejan. Professor Bejan, it's an honor for me to be able to both be invited by the Academia de Ingeniería to sit among this awesome group of colleagues in the presidium and all my colleagues in the audience that are today with us, and have had the chance and the honor to welcome you as a member of the Academia de Ingeniería. From now on, I'm sure you're going to be feeding our academy with plenty of energy and original engineering and scientific questions. Thank you very much. Finalmente, tenemos el turno del doctor Rafael Colás Ortiz. Bueno, antes que nada, quiero agradecer
la maravillosa idea de conjuntar a las academias de ciencias y ingeniería en este evento. Darle la bienvenida a una persona renombrada como Adrián Bellán, para nosotros, todavía que tenemos que aprender todos los días a pesar de estar más viejo que muchos de los que están aquí presentes, y encontrar cosas nuevas, pero que de alguna forma tienen mucha similitud. Me congratulo, al igual que mis colegas aquí presentes, que son mucho más jóvenes que yo y por eso trajeron computadora, y yo traje papelito porque... Y para leer me tengo que quitar los lentes porque tengo vista prostática. Es decir, tengo que poner los papeles aquí abajo. Sí, no debí de haberla dicho eso, pero otra más. Al momento de que nos estuvo presentando la física de la evolución y todo eso, se entienden muchos fenómenos y me trajo a la mente una frase de Wolfgang Pauli, premio Nobel de Física, que él dijo que en los materiales y en las piezas, bulk, o sea, el sólido, bulk is made by God, the surface by Satan. Y muchos de los que estamos presentes aquí, ingeniería en nuestras actividades, nos enfrentamos a multitud de problemas relacionados con la superficie, como son rugosidad, como son fricción, como es desgaste, como es corrosión, oxidación y demás fenómenos. Y los queremos tratar en forma homogénea, sin hacer la discretización o alcanzar la forma tan jerárquica que lo puede explicar y empezar a determinar ese tipo de factores. En mi caso particular, yo soy ingeniero metalurgista. Podría decir que soy metalurgista químicamente pura, pero desgraciadamente ya he publicado también trabajos sobre nanopartículas y nanocosas y hasta cosas de polímeros, ¿no? Entonces he traicionado a mi religión de que los metales son los mejores y los demás no sirven un carajo. Pero, y ahí tenemos fenómenos que crecen y se compartan de la misma forma que los ejemplos. Tenemos en la solidificación de piezas un crecimiento dendrítico, que aprovecha la transferencia de calor y atraviesa la difusión de materiales. Tenemos la gran transformación que ha permitido la civilización, que es la transformación a martensita, la que los aceros nos permite tener herramientas que de otra forma no funciona. Y la transformación martensítica al segregarse sigue el mismo patrón que siguen los ríos y siguen otro tipo de cosas. Pero como al rato me toca echar otro rollo sobre fabricación de piezas y de aluminio, yo quisiera terminar nada más agradeciendo al doctor Adrián, al profesor Adrián Bellán, que haya aceptado ser miembro de nuestras academias, agradecer la iniciativa de Jaime Cervantes, excelente amigo de muchos congresos, muchas reuniones, muchas botellas de tequila, que lo haya invitado, también a José Luis Fernández, a los presidentes, a Víctor Jacobo por insistir en que viniera. Estuvo durante un año diciendo que tenía que venir, y ya vine. Bueno, muchas gracias, Adrián, por aceptarnos. Bueno, sin más, es evidente que el doctor Adriano, su nombre latino, ha sido aceptado en ambas academias. Lo felicitamos, es un honor para México, para estas dos academias, tenerlo ya como miembro honorario o honorable de tan importantes agrupaciones para el desarrollo de nuestro país. Ah, tengo que poner el acento campechano, así, felicidades, welcome doctor. En mi acento me pidieron que yo hiciera el acento campechano, pues yo digo que lo tengo, pero... Pues bueno, jóvenes, es así como estamos llegando al término de esta tan importante ceremonia de ingreso del doctor Adrián Bellán a la Academia de Ingeniería de México y la Academia Mexicana de Ciencias. Le pedimos al doctor José Luis Fernández Sayas que tome la palabra para cerrar esta importante... vamos a pedirle al doctor José Francisco Albarrán y al doctor José Luis Morán, hagan la entrega, pasen al frente, por favor, acompañados del doctor Adriano, para que reciba los diplomas de ingreso a estas academias de ingeniería.
Aquí al frente, por favor. Aquí, en medio. Este, sí. Muchas gracias. Pedimos al auditorio se ponga de pie, por favor. Doctor Adrián Bellán, la Academia de Ingeniería de México, en atención a sus conocimientos científicos y a la obra que ha desarrollado en favor de la ingeniería, lo designa como individuo suyo en la clase de académico correspondiente de la Comisión de Especialidad de Ingeniería Mecánica y Mecatrónica y para constancia le otorga el presente diploma, firmado en la Ciudad de México el 20 de septiembre de 2018 por su servidor como presidente de la Academia, por el doctor Alberto Jaime Paredes como su vicepresidente, por el doctor Carlos Alfonso García Ibarra como secretario y por el doctor Guillermo Aguirre Esponda como presidente de la Comisión de Especialidad. Reciba usted este diploma con nuestro agradecimiento. También esta venera que lo distinguirá a usted como miembro de la academia y este pin, por si lo quiere utilizar alguna vez en su saco cuando nos visite nuevamente. Bien. Por parte de la Academia Mexicana de Ciencias, es un honor otorgar el presente diploma al doctor Adrián Bellán. Quítale el por haber ingresado a esta academia como miembro correspondiente en noviembre de 1917, que fue la fecha en la que se fue aprobada su admisión. Este diploma está firmado por un servidor. Bienvenido a nuestra academia. Okay. Ahora sí, finalmente toma la palabra el doctor José Luis Fernández Sayas, manténgase de pie para cerrar esta ceremonia. Muchas gracias por permitirme hablar al final de la ceremonia, felicitarlos a todos. En primer lugar, agradecer a la Universidad Autónoma de Campeche por esta distinción, por mantenernos unidos en esta importantísima ocasión en que por primera vez hacemos ambas academias una ceremonia de ingreso. Quiero felicitar a la ciudad de Campeche, que fiel a su tradición y a la historia de México, hace cosas por primera vez como lo andamos necesitando tanto los mexicanos. Quiero felicitarlos a ustedes también porque fueron testigos de una enorme aportación a la ciencia y a la tecnología. Y lo puedo ejemplificar con parte de la obra del doctor Bellán, que me permitió hace una semana que yo tenía que explicarle a alguien importante qué era eso de la variación de los ingresos en los mexicanos, los problemas de la asimetría en la riqueza. Y resulta que un trabajo del profesor Bellán, publicado hace un año, demuestra cómo, con base en las reflexiones de la termodinámica que el día de hoy nos enseñó, se explica las variaciones en ese tipo de fenómenos sociales. Muchas gracias a ustedes, muchas felicidades, muchas gracias y muchas felicidades al profesor Bellán y muchas gracias a todos ustedes por esta importantísima ceremonia. Un aplauso. Y le vamos a pedir que se mantengan un segundo más, sabemos que tenemos que ir a la siguiente actividad. Y bueno, Campeche, la Universidad Autónoma de Campeche y la Sociedad Mexicana de Ingeniería Mecánica, pues también tienen un detalle para cada uno de los miembros de nuestro presidium. Así que hemos decidido regalarles un sombrero. Les vamos a pedir que bajen del presidium, se los van a ir entregando. Y les vamos a pedir de favor que se pongan aquí adelante bien guapos con su regalo para tomar la foto del recuerdo con todo este auditorio. Uno para. Por allá. Por ese lado, bajen. Ahí les van a dar sombrero.
No les toca sombrero. Por allá. De este lado no hay sombrero. Bajan de ahí y se nos ponen aquí adelante para una foto. Sí. Dice el doctor, están como me gustan, gratis. Les pedimos que porten su sombrero de hippie japa, elaborado a mano por artesanos campechanos, y se pongan al frente de todo este auditorio. Muy bien. Muy bien. La etiqueta se la pueden quitar. Y todos los que nos visitan de otras ciudades del país, también pueden pasar al centro histórico a buscar uno de ellos. Mientras todos se acomodan rápidamente para la fotografía, quiero mencionarles que el grupo de alumnos que se registró para la visita del Centro de Investigación en Corrosión, terminando la fotografía, ustedes sigan mirando para la foto mientras yo sigo dando la instrucción. Se van a reunir, pues, van a ser guiados por el maestro Julio, que está con una camisa verde llamativo al fondo de este auditorio.